Buenas noches a todos, bienvenidos a Tu Carta en Nuestra Voz. Me agarraron en la movida. En la movida te quedo. Porque estaba mandando unas cartas. Ah, no, no es cierto. Qué bien, no es cierto. Y andaban ahí. Escribe, escribe, eso es un buen acto, es algo muy bonito. Sí, pues... Que te he visto muy pasiva, yo recuerdo hace muchos años escribías muchas cosas en Face y todo, y ya últimamente ya nada más pura queja contra el gobierno. Sí, no, sí, ¿verdad? No, lo que pasa es que luego se vuelan las cosas y a uno no le dan su crédito. Obviamente para eso se pone, ¿no? Para que se comparta, pero que digan... extraído del libro de Teresa, autora de Teresa Bernal o algo, ¿no? Porque sí, una vez sí me encontré ya ves que yo tenía mucho esto de tomar fotos, o tengo mucho eso de tomar fotos y escribir algo, ¿no? Entonces después voy por otro muro, otro perfil, y por ahí, ay, sí, me inspiré hoy, ¿no? Y yo dije, no, pues esto es mío, yo lo acabo de postear. No, y todavía le ponen, ay, no, sí que estás inspirada, que quién sabe qué. No, la verdad, sí. Y yo, no, pues ahí es para que hubiera dicho, es que no es texto mío, es extraído, ¿no? Respetar los derechos de autor, porque, pues sí, la verdad, uno como escritor sí siente feo de que le roben todo el crédito, que sí compartan y todo, porque para eso es, ¿no? Para que se lea, para que se comparta, pero... No para decir, no, lo escribí yo, ¿no? Y a lo mejor no escribió, es un texto original de Israel Rincón, y un análisis ahí sobre algún trastorno o algo así, ¿no? Y entonces, o sea, no, bueno, a mí no se me hace justo ese tipo de situaciones. No. Entonces, por eso no. Pero ya prometo escribir cosas que se puedan robar. ¡Ah! Pues sí, das una pequeña, imagen con ese pensamiento y que venga ahí tu firma, ¿no? Ándale una imagen así. Agua, algo así, no sé. Ah, mira, qué buena idea. De proteger la autenticidad de tus escritos, ¿no? Yo lo que hacía era escribir nada más un párrafo. Bueno, que a mí nunca me han pirateado, ¿no? O yo no he visto, ¿no? Pero siempre es un párrafo, era el comienzo o era una frase que estaba en algún escrito más extenso, ¿no? Cualquier cosa pues lo aclaraba, ¿no? Que solamente en una sola ocasión me han citado en un libro y precisamente de una frase que puse en Facebook. Y esa frase es parte de un poema que escribí pues, ya hace bastante tiempo y que está en un blog, así como que si quieren leer el poema completo, aquí está, ¿no? Y sí, está ahí, digo. Pero pues a mí me agradó y me sorprendió porque la cita la hizo de forma directa en una exposición y ya después apareció en el libro y ya fue una doble sorpresa para mí porque primero pues que te citen, pues, wow, ¿no? Ya después leerlo y dices, ahí está mi nombre. Oh, eso sí sorprende. Sí, yo, es lo que te digo, ¿no? El citarlo, ¿no? No que te pongan ahí todas las cosas, pero sí citarlo, sí decir, no, este texto lo saqué de ahí, o me basé en tal cosa. Sí, sí, pero sí. También tú deberías de compartirnos algo, ¿por qué no nos compartes uno de esos poemas que has escrito? Y que también eres muy renuente a ponerlos ahí, porque ya te caché también, ahí pones ahí tus frases y todo, tus cantos amorosos a la luna, pero... Oh, sí, pero nos dejas picado a medio mundo. Bueno, hay un blog ahí que es irrablogspot.com.mx y ahí están algunas cosas. ¿Ya ves? O sea... Allí está. No. Pero pues uno no escribe para... No sé, al menos yo no escribo como para para publicitarte de eso, ¿no? Creo que la escritura sale porque a veces es una necesidad, ¿no? Ah, sí. Es como que de repente no sabes a quién hablarle, no encuentras a lo mejor a tu mejor amigo, a tu mejor amiga en ese momento, ¿no? Con quien tengas que platicar, a lo mejor tu hermano, tu hermana, tu mamá, ¿no? Dependiendo con quién tú estés acostumbrado
a contarle tus cosas, entonces, ¿qué es lo que haces? Es escribes, ¿no? Una forma de desfogarte ahí, que digas, ya, no, porque a veces sí es como dices, ¿no? De una escapatoria, decir, ya, hasta aquí, ¿no? Sí. Y escribes y te pones ahí y ya, y cuando lo escribes ya, entonces ya te pasó todo, ya es, fue como tu terapia de, ay, ya, por fin me liberé, ya lo dije, ¿no? A lo mejor nunca se la voy a entregar a Clodomiro, pero... Pero ya puse que lo perdono por haberse casado con Leonila. No. Una cosa así. Bueno. Sí, imagínate estas cartas de los despechados que... ¿Cuántas cartas no se pudieran escribir en nombre de los despechados, no? ¿O cuántos despechados no pudieran escribir una carta de aquello que se quedaron adentro y que no pudieron decirlo, no? O sea, yo te estoy buscando una de esas porque yo tengo una por ahí, pero no la puedo encontrar. Okay. Sí, la voy a buscar a ver si la tengo. Porque una vez me mandaron una así bien despechada. Ya tiene un montón de años. Tenía yo como 16 años. Entonces, así, la estoy tratando de buscar una así que en el manual de los recuerdos. Y tengo otra que también me gustaría compartirles, pero tampoco la encuentro. Esa fue de computadora. Oh. Pero como yo guardaba todas las cosas en mi mail, pues no la encuentro. Yo creo que es así de pronto. Se resiste. Pero bueno. Bueno, dinos, ¿qué cartas tenemos? Hablando de despechados, hoy traigo una carta, híjole, así de, a ver, tráete las galletas de animalitos y la gelatina de limón, ¿no? Porque sí está muy ruda. Es media transcripción, todavía no la transcribo por completo, me pide anonimato y pues es la primera parte de esta carta, ¿no? Que sí la, bueno, ya la escucharás, ¿no? Yo sí siento que esa sí es un poquito intensa, ¿no? Y le da título pues a esta emisión, que es La tristeza de decir te quiero. ¿Sí? Llega a mí esta carta más bien en un audio, del cual pues estoy transcribiendo a mano, y ahorita lo estaba realizando. Y pues es una persona que es conocido y pues me dice que pues tengo el derecho de hacerle llegar, si quiero yo, el audio, el video a esta persona, ¿no? Te deja la responsabilidad. Sí. Como sabe que soy malvado, yo creo que sabe que lo voy a hacer. Y pues bueno, de pronto dice que quiere que lo lea, pero no se atreve a que lo ponga en audio, ¿no? Pero bueno, está bien. O sea, que sí lo haga llegar, pero que tampoco lo balcones tanto. Yo creo que por el vínculo con los amigos que tengo, pues a lo mejor habrá uno que hay que lo reconozca, ¿no? Por sus muletillas al hablar, o su tono champiresco, así bien tepiteño, o tapalacense, o nezayorquino, no sé. Algo lo va a identificar en su voz. Ok, a ver, bueno, te escuchamos. La tristeza de decirte quiero. He dado cuenta en este momento de mi vida que las decisiones de alejarme de ti no están erradas. Así es. Si antes encontré motivos para no estar donde ni siquiera era extrañado o sentido, también las encuentro hoy. Sin la idea de hacerme la víctima, está intacta la forma innegable de quererte, de querer decirte quiero, te extraño, pero en ese tono, en ese son de dolor. Porque por encima de todo querer está la misma triste y gris forma de no estar en tu vida. Y no son cosas de que te quiera para que me quieras de forma exclusiva, aunque no estaría mala la idea, sino que hablo de la manera en la que veo un reflejo opaco, oportuno e itinerante. Solo es a tu modo, en lo que te sobra de tiempo y de una manera que no te comprometes. Todo transita en una conveniente lentitud y soledad a la vez. Otra vez. Nunca faltan las excusas. Y a donde veo que va a parar todo esto es a decirte quiero,
pero decir te quiero con ese dolor otra vez. Quizá, quizá, quizá. Bueno, hasta ahí. Órale. ¿Cómo lo escuchas? Pues esa parte, la de a tu modo, así de... Pues también sí, porque quiere. Sí, pues a tu... Los zapatos ni afuera. Los zapatos ni afuera. Zapatos ni fuerza, ¿no? Sí, porque eso de cuando quieras, como quieras, en la hora que quieras, pues, tampoco nos ponen, digamos, sí, que... Sí, tampoco, no, no, no. Bueno, está una, le encanta sufrir. Le encanta sufrir, pero no tanto. Sí. Pero quiere sufrir y la quiere, así que... Sí. La esa transcripción porque queremos... La continuidad, ¿verdad? El continuar. Sí, ya la segunda parte, pues creo que es todavía como que... de arrepentido o algo así, ¿no? Ya la escucharán en la siguiente sesión, ¿no? Esperemos que sí. Y antes de leer yo la otra que yo tengo por aquí, un saludo para Tetsu Río, que nos manda su carta. Oh. Café americano, 20. Café cappuccino, 30. Café expreso, 30. Café con leyenda. Si lo leo todo, saludos. Pan dulce a 10 varos. ¿En dónde? Ay. Buen provecho. Ahí, chilaquiles 40. Comuníquense con Tetsu Río, que nos mandó ahí su menú. Su carta, a ver, ¿no? Cómo le va a hacer para que nos cumpla a todos. Ok. Ese menú a ese precio y lo queremos aquí en nuestro rato. ¿Cuál es el precio super NBR? Fan. Sí, precio NBR. Sí. Sí, mira que me gustan los bizquetitos con mantequilla en medio, ¿eh? Ay, con mermelada. O con mermelada. Oh, sí. Un saludo a Lala Martínez. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Y no olvides compartir el programa, por favor. También tú, Tetsu Río, para que vean tu carta que nos sí, mandaste. Sí, sí, sí. Y bueno, les voy a leer esta carta, que también es anónima. Ok. Y... Se ve, anónima. Hey. ¿No? Anónima muy del anónima. Anonimato. Muy anónima del anonimato. ¿No? Entonces, les voy a leer el preámbulo y después la carta. ¿No? Dice así: existen ocasiones en las que uno puede escribir y eso queda plasmado. Al paso del tiempo, uno se da cuenta que las palabras se convirtieron en solo eso. Cosas que van desapareciendo con el paso del tiempo. Sin embargo, los recuerdos quedan ahí, en lo profundo de un invierno que nunca llegó. En las heridas que existen, pero no duelen. Esta carta la escribí en un momento de felicidad. Hoy sigo feliz, aunque las cosas sean diferentes. Oh. Para Armida y Armando. Hay algo mejor que el silencio que traspasa las ventanas de esta eternidad. Y es tu nombre convertido en gloria, en fuente brotante de eterna juventud. En mosaicos de gelatina, en variedades musicales, en hojas de otoño-invierno, risas compuestas, descompuestas y silenciosas. En ojos que cantan al cielo con una lágrima, en vodka, en ron, en fuego que sale del suelo anunciando un tesoro inimaginable. Eres el campo que da las flores más bellas, la luz de la luciérnaga de mi infancia, el eco de la cueva que guarda secretos milenarios. Mi vida... Mi alma compartida, el punto de unión, la silueta de aquel fantasma que se anuncia en los periódicos y crea versos en la rama de un árbol. Eres mi hada y él mi caballero. Ambos vistos con un caleidoscopio, ese de sueños que bajé del cielo cuando fui en busca del padre perdido, el que me regaló Saturno cuando me senté en sus anillos. Amén, Señor de las cosechas que arrojó el meteoro sus semillas. El canto apenas comienza. Para mis dos amores. Oh, sí. Qué bonito, qué inspirador. Qué cósmico, ¿no? Sí, me gustó. ¿Ves? Muy llena de esta ilusión, fantasía, de ver más allá de lo... De lo común, ¿no? Sí, muy, muy padre. Me gustó. No, está bonita, pero es cierto, ¿no? Que
lo que se menciona al principio, ¿no? Hay cartas, hay momentos que se plasman en algún momento determinado, y aunque ya no sea, digamos, que vigente, pues ahí quedan las palabras, ahí queda el sentimiento, ahí se llega a sentir. Ese sentimiento que se siente intenso. Sí, ¿verdad? Y Tetsurrios, saludos, Gordis, gracias, changuito. Así nos decimos, es de cariño, él es un changuito y yo soy... Ya ha venido aquí Cristian, ¿no? Así que... Un saludo, por favor, manda tu carta para... Sí, por favor, manden sus cartas. Tus novias. Ah, no, para tu novia, tus novias. Un saludo para Los Ángeles Azules. Ah, no, perdón, para Los Ángeles Azules. Ah, un saludo para Los Ángeles Azules. ¿Ya viste? Okay. Hasta Iztapalapa. De Iztapalapa. Me confundí por el perfil. De nuestra voz para Iztapalapa. Pero bueno, así como... Se leyeron las cartas, ustedes pueden mandar sus cartas para que las leamos aquí. Ya sé que sean cartas de tiempo pasado, uh-huh, o cartas que en este momento quieran dedicar a alguien, algunas palabras, decirles, híjole, te quiero, pero realmente no te... O sea, me molesta quererte, ¿no? Me molesta quererte porque a veces eres... Ah, no, pero ahí vamos. Ahí vamos, ¿verdad? Sí, ahí seguimos. Dale la burra al trigo. Ah, pues es que está bueno el trigo. No, sí, cuando está bueno el trigo, pues... Es que dicen que lo integral es bueno, ¿no? Ah. Ok, sí. Los sándwiches con pan integral son mejor. Así que ya sabe, hágase un buen sándwich. Ah, no, sí. Este fin de semana. Ah, oh, bueno, entonces no. No, sí, ¿por qué no? Bueno, pues, ¿qué te parece si ya nos despedimos por hoy? Sí. Agradeciendo a los que nos escuchan, a los que nos observan en retransmisiones. Por favor, haga llegar esta intención a todo el mundo que ve usted ahí atoradón en alguna condición en la que no pueda expresar las cosas frente a frente. Una manera muy bonita, pues, es mediante una carta. Allí puede usted desahogarse, puede usted soltarse, puede usted proyectarse, puede usted decir y ser valiente como en otras ocasiones no lo pudo ser, que no es malo de repente tomar esa valentía y hacerlo frente a frente, por supuesto, pues habrá que intentarlo, ¿no? Pero por lo pronto esta opción, que puede ser cuando a veces las oportunidades pues se cierran o simple y sencillamente ya pasaron, ¿no? Inténtelo, allí pues seguramente encontrará una manera de ser distinto, ¿no? No, incluso para abrir puertas, ¿no? Puedes escribir una carta. Y bueno, aquí nos dice un mensaje, Lala Martínez dice, ¿podrían decirle a mi hija Ivonne que la amo? ¡Claro! ¡Ivonne! Tu mamá te ama, no lo dudes, eso sí, tenlo por seguro, te ama por sobre todas las cosas, y los hijos a veces nos dan dolores de cabeza, a veces no, pero el amor siempre va a ser, y yo creo que es uno de los amores más sinceros que existen, sí, de los padres e hijos, crean. El más que, fiel, yo creo, ¿no? Es el insustituible, ¿no? Sí, a lo mejor vas a encontrar en algún momento de tu vida cosas que te diga tu mamá que no te guste, pero tu mamá te ama, tu mamá quiere lo mejor para ti. Sí, eso es un hecho. Ahí es la cosa de mi cosecha, Lala Martínez. Ups. Seguro querrá lo mejor para sí, ¿no? Claro, todo, siempre. Así que, Ivonne, tu mamá te quiere. Sí, Ivonne. Así que, no te quiere, te ama. Te ama. Incondicionalmente. Sí, son esos amores que nunca expiran. Así es. Así que, diría el poeta ilustre nacional, es amor eterno, ¿no? Sí, y es que es cierto, ¿no? Los hijos son a veces muy, no sé, tienen sus cosas, ¿no? Sus personalidades por y supuesto. Todo. Pero siempre estás ahí, las mamás siempre te están
Vámonos, ya de plano, de que sea una mamá que de plano no quiera a sus hijos, ¿no? Así tipo película, y ya un lado, así como Los Olvidados, ¿no? Que no quería acá a su hijo. Pero no, pero en verdad cuando las mamás quieren a sus hijos, los papás quieren a sus hijos, es uff. No, yo me acuerdo que hubo una vez un muchacho que yo conocí que tenía a su hija y me decía, no, a mí hazme lo que quieras, pero si se meten con mi hija, soy capaz de matarlos, ¿no? Entonces, hasta eso. O usted platíquenos si tiene, que usted cómo cree que sea el amor, ya sea si tiene hijos de usted para sus hijos o cómo cree que sea el amor de su madre para ustedes. ¿Se lo dije bien? Ah, bueno. Sí. Okay. Y si no, por favor, compréndalo. Regréselo y otra vez póngale play y entiéndalo, mastíquelo con calma. Ok, lo dije muy rápido. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Israel. Y muchas gracias, Teresa. Y pues nos encontramos aquí la siguiente semana, ¿no? Sí, recuerden mandar sus cartas a Tesilandia Cuentos, todo junto con minúsculas, @gmail.com. Ustedes ahí en el mail nos especifican cómo quieren que la leamos, si quieren que sea anónima, si quieren que la leamos tal cual como viene su carta. Pueden mandar una imagen o un documento de Word o escribirla directo en el mail. O tomarle fotos, ¿no? Si le escribieron a mano, y nosotros aquí la leemos sin ningún problema y sin censura. Sí, ahorita me viene a la mente, ¿qué le escribirían? Si tú tuvieras oportunidad de escribirle al peje, ¿qué le escribirías? ¿Al peje? Al peje. Ay, pues a lo mejor que me acepte un proyecto. ¿Dos? ¿Dos? Pues sí, claro. Sí, con eso de que pues, ahorita tiene su búnker ahí en la Roma. Sí, hay gente que llega con sus paquetitos, regalos así, muy curioso, ¿no? Y gente que llega también con sus peticiones y sus cartitas, digo, oh, órale, está bien. Sí, a ver si cuando ya entra en funciones ya sigue recibiendo y llegando la gente, uno permitiendo que la gente se siga poniendo ahí, porque yo creo que todo debe estar, pero sí, yo le escribiría eso, ¿no? A ver, que me acepte mis proyectos. Dos, Donald Tucho también. ¿No? ¿Sí? Dos. Que se vea. Que se vea. A ver si es cierto. Sí, ¿no? Primero los pobres, dice. Pero bueno, ya. Pero bueno. Cero política. Sí, esto es apolítico, ¿eh? Sí. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Esperamos tus poemas la próxima semana. Ah, ok, bueno. Voy a desempolvar por ahí alguno que tenga. No ve si es cierto. Pero uno que nos haga llorar, que nos corte y las venas, que digamos, ¡no! Porque uno que diga, oh, está bien, te lo voy a robar para dedicárselo a alguien. Uno de esos, ¿no? Y yo traigo otro. Órale, va. Okay. Y esperamos, Oscar, a ver. Y ustedes ya la próxima semana, a esta misma hora, por nuestra voz radio.tv, nos dirá qué tal les parecen nuestros escritos. Sí, mande su opinión, va a ser interesante. Porque uno nunca está acostumbrado a eso, ¿no? A tallerearlo, ¿no? Así pero vamos es. A ver. Bueno, ya. Linda noche. Pórtense bien. No es cierto, pórtense mal. Y cuídense bien. Muy mal. Y cuídense bien. Ah, eso sí. Bueno, dependiendo de cómo se ponen. ¿Qué tal si se quieren subir? Pórtense mal, así, bien cochino, así, de lo peor. Pero muy, cuídense muy, bien. Muy cochino. Tírense en el lodo. Sí. Un chocolate. Oh, ¿qué estás pensando? Estabas pensando cosas muy, muy diferentes. Pero ya. Es que como yo veo puras caricaturas, mi mente ya es más sana. Y no, con la de Israel. Sí, estoy chocolate. Chocolate. Y le lee unos poemas, le hace la carta, se le enseña. Pero ya. A ver, señorito. Gracias.